Esta es la historia de mi amigo Pancho. Historia de un amigo muy querido, llamado Pancho, un hombre muy sensacional, que enamorado siempre está de las mujeres, pero la suerte no le quiere acompañar. Para meterse en los problemas es muy fácil, se le disculpa porque tiene corazón, y siempre anda acompañado por el Beatle, un perro fiel pero tan bravo como un león. Su mala suerte se le ha hecho un gran problema, pues las vecinas ya no le quieren hablar. Es necesario que le den un amuleto, y así su vida se le empiece a transformar. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, se le hizo conquistar un corazón. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, una vecina le entregó todo su amor. Porque un bicho rastrero comparado contigo, me prestas el chiquito. ¡Ese Pancho! ¡Pásame la matraca! ¡Por el lado de Beria! ¡Ah, con muchísimo gusto! Ay. ¡Permiso! ¡Ay, cabrón, qué madrazo! Ya ven, pues no me dile a los cuernos. ¿Qué cuernos? ¿De qué nada? Si tú tuviste la culpa. Ahora yo soy el güey. ¡Ah, no! ¿No ves que me arrimaste el camarón? Camarón, perdón. Langostino con modestia aparte, ¿sí? Bueno, bueno, ya, ya, no se enoje, tranquilo, tranquilo, ahí tiene ya. ¿Qué enojón es usted, don Manuel, hombre? Ayúdame a cambiar el chicote de la camioneta. Ya ve, ni eso puede hacer usted solo. Si no fuera por mí, ¿qué no haría? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Ah, está bien, está bien. ¡Ahora ya puede, que ya va a venir por ella! Ya, ya, como chico, mío. ¡No, cabrón! Chamacos. Voy a sacar a patadas con todo su mugrero. Ay, licenciado, ¿por qué estaba enojado? No iba a estar. No me pagan la renta, además me agarran a pelotazos. Ay, pero eso no es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto? Además, ¿tú qué hablas? Si también me debes la renta. Ay, pero ¿eso cuándo ha sido problema? Usted y yo podemos platicarlo y a lo mejor hasta unos mesecitos le doy por adelantado. ¿A poco te sacaste la lotería? Y usted y yo cuando hemos necesitado dinero. Te voy a enseñar unas joyitas. Buenos días, maestro. Muy buenos días, señorita. ¿Ya quedó mi camioneta? Ya casi está lista. No me falta meterle el chicote. Ay, maestro, quedó de entregármelo ayer en la tarde. No se enoje, señorita. Lo que pasa es que apenas me acaban de traer sus refacciones y... Pero mire, no se preocupe. En un momento se la tengo lista. Bueno, a ver si es cierto. Tráigame un cigarrito, ¿no? Claro que sí. Ahorita vengo. ¿Qué tiene, señorita? Permítame, señorita, voy a poner un poco de grasa al chicote. ¡Madrazo, chico! Yo te aseguro que yo no fui, tú sí. Thank you.
lo que resta de este año, ya no tengo nada de qué preocupar. Así deberíamos de pagar todas las deudas. Destrozas todas las mesobas. Eso te pasa por andar de caliente. Ay, de caliente, hombre. Ni que fuera tu vieja, hombre. No, que va. Si fuera Lorena, en vez de haberte echado aceite, te aviento gasolina y te prendo un cerillo, güey. ¿A poco? ¿Serías capaz de convertirme en bonzo? No, yo creo que más bien en pollito rostizado. ¿Doradito? No, ensartado y dando vueltas. No seas gacho, que tengo almozapos. Ay, 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 no, no. Pero yo te aseguro que soy muy respetuoso con tu mujer. Pues más te vale, güey. Ay, güey, me la puse al revés. ¡Manuel! ¡Ahí voy, chaparrita! Mamacita, mira, nada más está como parado. ¿Qué te estoy diciendo, Pancho? Está bien, no te enojes. Nada más una expresión. Bueno, pues otra expresión de esas. Y te ojalateo el hocico de un madrazo. Ahí voy, mi amor. Qué bueno que llegaste. Hola. Hola, mi vida. ¿Qué, vamos al cine? Sí, vamos. Pero oye, ¿por qué le pegaste al Pancho, eh? Ah, ya sabes cómo es demandado. No le damos importancia. Vamos a la primera función, ¿no? Porque la segunda, ¿verdad? Mucho poca. Oye, ¿y en qué nos vamos a ir? Ah, pues eso es una sorpresa que te tengo. Allá afuera hay una camioneta de un cliente que está padrísima. Hay que aprovechar. Ah, pues ¿la probamos? Sí, sí. Vamos. Vamos. Oye, Pancho, cierra bien y mañana no me llegues tarde, ¿eh? Igual de buenota que la Lorenita. Que si se descuida, don Manuel, se la voy a andar bajando para que se le quite el pelo. ¡Pancho! Okay. ¡Pancho está por este lado! ¡Ut! ¡Aguas, Bitle! ¡Ya nos cayó la pus! ¿Qué onda? ¿Dónde está tu patrón? ¿Patrón? No, no, yo no tengo ningún patrón. Soy socio de este negocio, que es muy diferente. Por favor, Bitle, Bitle. No te vayas a contaminar, güey. Vente para acá. ¡No te hagas el loco! ¿Dónde está Manuel? ¿Manuel? ¿Qué Manuel? Ya, no manches. ¿Dónde está Manolo? ¿Para qué lo quieres? Le traigo un negocito. No, ya tiene su taller. Un negocio más caliente. ¿Caliente? Chécate eso. ¿Caliente? Pues lo único caliente que tiene este güey son las nalgas. Mira, ¿sabes qué? Estas cosas son robadas. Y nosotros no compramos cosas robadas. Llévatelo. No te azotes, carnal. Mira, te las voy a dejar. Le dices a Manolo que mañana paso por la lana. ¿Qué vole, qué vole, qué vole? Dejándome allí, mendiga pantera rosa. Dejándome allí, tranquilo. ¿Saben qué? Se me van a largar inmediatamente ahorita si no quieren que le llame a la policía. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Tú llamas a la policía? ¿Y qué? ¿Y qué? Y te hago un agujero. No, si ya tengo el mío. Y aunque lo duden, herméticamente sellado. Y así soy de mamón, hombre. Sí. ¿Para qué tanta bronca? Yo con un par de cachetadas tengo, miren, miren. Ya ven. Ay, güey, creo que me las di muy fuerte. ¿Dale? Sí. Estás entrado. Peace and love. Hasta luego, mendigos rateros. ¿Qué dijiste? Que parecen raperos. Oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Si me traes a tu hermana, me la llevo pa' la cama y le doy un acostón. Y como eres mi cuñado, te toca de pilón. ¿Bailas bien? ¿Bailas bien? Oh, pues sí, me enseñó a bailar Robocop. Y Matarile y Delor, ya se fueron estos güeyes.
Era tan tímido que nunca imaginaba que la felicidad la iba a encontrar con alguien que siempre de él estuvo cerca y ni siquiera lo volteaba a mirar. Él presumía de ser un conquistador, siendo mecánico esperanza no tenía, solo soñando que pasaba todo el día. Una princesa le entregara... ¡Órale, muchachos, hijos de su desconocido padre! ¡Sáquense! ¡Mira, ya me echaron a perder las flores! Buenas tardes, Pancho. Buenas las tengas tú. ¿Qué? Digo, que qué bueno que por la tarde estás muy buena. Oye. Digo, que se me hace tarde para decirte que estás buenísima. Pancho, ya déjala así, ¿sí? Seguramente debes de estar muy nervioso después del taco de ojo que te acabas de aventar. Elenita, Elenita. No es lo que está usted pensando, ¿eh? Uh-huh. Mire, realmente, ¿sabe? Yo soy incapaz de andar haciendo esas cosas. Lo que pasa es que no tengo televisor. Entonces, está viendo la telenovela de las 9, porque ayer quedó un capítulo interesantísimo. Resulta que al final el muchacho muere, el caballo canta, en eso estaba cuando entonces de repente... ¿De las 9? A las 9. Ajá, mira, Pancho. ¿Y tienes algún sistema futurista o algo así? ¿Por qué? Porque son las 7. Ah, es que son las 9, pero en hora de verano. Seguro porque estamos en invierno. Elenita, Elenita, déjeme decirle algo. Algo muy importante para mi vida. Hoy en la tarde me tomé el atrevimiento de ir al campo. Corté estas flores que para mí son tan hermosas como usted. O sea, ¿me estás tratando de decir que yo soy como esas flores marchitas? ¿Marchitas? Es un pelado, ¿eh? Caray, pues viéndolo bien, si están marchitas. Bueno, marchitas, pero no balaseadas como usted. Tú sabes el sueño que tengo todos los días, que soy enfrente de una tribu de caníbales y pues me quieren comer, me tengo que defender, hueca. Bueno, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de eso, pa? A ver, te voy a sentar. Ay, pa. Ay. 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 Ay, pa. ¿Y qué pasó ahí, mis hijas? Creo que Lelita subió a la azotea para tender una ropa. Ay, ¿cuántas veces le he dicho a esa muchacha que no vaya a atender de noche porque un día nos van a robar hasta los calzones? ¿Y Lorena? Viejita, no me hables de esa huerca, que el día menos pensado te va a dar un problema que ni Dios Padre te va a salvar, hombre. Imagínate lo que hace Lorena. Nomás llegó, dejó los útiles en la casa y se fue con el pelado ese que tan gordo me cae. Papá, no es ningún pelado. No. Manuel es un hombre honrado. Oh. Tiene un taller. Oh, un taller. Pues aunque sea millonario, marca. Aunque se sacara la lotería. Estoy seguro que ese tal Manuel no es el partido ideal para mi nieta. Mira, el día que mi nieta le dé a ese tal Manuel lo que seguramente le va a aflojar, nomás la va a dejar panzoncita y le va a dar una patada. Ay, pa, no. No, estás equivocado. No soy equivocado, huerca. En esta casa hace falta el respeto de un hombre, la mano de un hombre, para que siempre sea de... ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No se asuste, huerquita, no se asuste. Así me bajo a escupir. ¡Ay, papá! ¡Ay, Manuel, estate quieto! ¡No seas mano larga!
Ay, mi vida, dame un besito, ¿sí? Ya te he dado muchos, además ya te dije que ya me tengo que ir. Ay, dale, uno chiquito y ya, ¿sí? Ay, Manuel, es que mi mamá me va a regañar. Ay, mi amor, ¿qué te cuesta? ¿Sí? Ándale, bueno, chiquito. Uno y ya. Uno y ya, te lo prometo. Ay, baboso, ¿qué te pasa? ¿Con quién crees que estás tratando, eh? Oye, mi amor, no me puedes dejar así. ¿Sabes qué? Hasta que no aprendes a tener tus manos en su lugar, no me vuelvas a llamar. Bueno, pues ¿qué entonces? ¿Qué? ¿No somos novios o qué? Sí somos novios, pero no para que me andes manoseando, estúpido. ¡Mi vida! ¡Por favor! ¡Ay! No me duele que me dejes, sino que me hayas machucado. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buenos días, Teresita. Buenos días. ¿Ya te vas a trabajar? No, me voy de viaje, ¿que no ves mis petacas? Buenos días, señora. Buenos días. Teresita, ¿qué de plano le caigo mal? Digamos que no quisiera tener problemas con sus admiradoras. ¿Pero cuáles admiradoras, Teresita? Si yo no tengo compromisos, soy más libre que un pajarito. Pues ese pajarito ya encontró su jaulita. Permiso. Morenazo, ¿cómo está? Muy bien, doña Pelos. ¿No va a querer su atolito y su tamalito? Bueno, pues, écheme uno de verde y uno de chocolatito, ¿sí? Ay, sí, ¿cómo no? Chorita te sirvo. Pero no traigo dinero. Ay, tú no te preocupes. Si ya sabes que aquí no pagas con dinero. Creo que voy a tener que pagar con carnet, Bitle. ¿Y para Bitlito habrá algo? También tenemos, también tenemos. Y yo también tengo perrito. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Vaya, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo que buenas noches, don Manuel? Sin ni que fuera tan tarde. ¿Cómo no? Le entré desde las 8, no a las 9. Ah, bueno, es que llegué poquito tarde, pero por precaución. Ah, por precaución. Sí, mire, le voy a explicar. El 11 de septiembre yo trabajaba en las Torres Gemelas y por haber llegado tarde, sigo vivito y coleando. Si hubiera llegado temprano, en este momento estuviera más muerto que la suya. ¿Sí? ¿Qué Torres Gemelas ni qué nada? Aquí los únicos gemelos son mis tíos. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Pues ni tan buenas, maestro. Pues, ¿qué le pasó al poderoso? Se nos descompuso el coche y tenemos que llegar en media hora a la escuela. Uy, en media hora si apenas lo revisamos. No la chifle, maestro. Mire, tenemos un examen bien importante. Y si no llegamos, podemos perder el año. Eso es del año, y son muy complicados. Son de computadora, las refacciones son muy caras, hay que comprarlas en la agencia. Sale como en 5,000 pesos todo eso. Yo creo que como en unos 8, porque las refacciones son europeas, hay que ir hasta allá y el metro no llega. Por Dios, no se preocupen, no sobra. Lo malo es que ahorita no traemos efectivo, ni para el taxi traemos. ¿Y eso qué es entonces? Para pagar la colegiatura. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿No habrá forma de que nos preste o alquile un coche por unas cuantas horas? Ese servicio no lo manejamos, joven. No, hombre, ¿cómo le voy a prestar un carro de aquí? Además no son de nosotros, son de los clientes. Mire, si nos presta un coche, les vamos a pagar 5,000 pesos por un par de horas. ¿5,000? Ah, caray. ¿Digo usted 10,000? ¿Para qué 10,000? Y además, le vamos a dejar el coche para que lo compongan. Ni modo que no regresemos por él. Ah, no, eso sí. Mira, Pacho, los jóvenes se ven gente decente. Traen dinero para pagar su colegiatura. Miren, solamente por esta ocasión y porque los veo buena onda. Les vamos a prestar ese coche. Nomás no se vayan a tardar porque es de un cliente muy enojón y me pueden meter en broncas. Muy bien, May. Gracias. ¿Eh? Están las llaves pegadas. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Esos tipos me huelen muy feo, don Manuel.
Oh, el que huele mal eres tú. ¿Qué no viste la cartera? 10 mil pesos. Van a dejar el carro, es del año. Se va a meter en una bronca, yo sé lo que le digo. Pero en fin, como dijo el Joto, ay tú, María Cantú, lávate la cola con shampoo. Hay que moverlo, ándale. Pancho, estos cuates no llegan. Ya ve, don Manuel, se lo dije. Esos tipos siempre me dieron mala espina. Para mí que ya se la dejaron caer con lo del coche. Mira, si me hacen una jalada, ¿verdad de Dios que les vendo su carro? Ay, a lo mejor ni era de ellos. No le hables a la mala suerte, que la tropa se te haga chicharrón. No, nada más se lo comento para que mañana no se ande quejando. Ay, yo hubiera hecho caso a mi viejo. Ay, ¿por qué no se lo hice caso? Ay. En la madre, ahí viene el licenciado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahorita mismo le digo, ahorita mismo le digo. No, ¿cómo que le vas a decir? ¡Cállate, mamá! ¡Tú también, perro! ¿Ya está mi auto? ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué lo trae por este, su taller? No vine a saludarte. Vengo por el auto. Tienes un mes con él. Y ya no lo veo. Bueno, mire, lo que pasa es que su auto no está. Ya vi que no está. Digo, ya no está descompuesto, ya está arreglado. Lo que pasa que, se lo llevaron a dar la vuelta reglamentaria a Pachuca. ¿Usted sabe para aflojarle el motor? ¿Pachuca? Sí, licenciado. ¿O qué? ¿No me va a decir usted cuando era joven que no se llevaba las chamaconas a dar la vuelta a Pachuca para que le aflojaran el motor, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que antes no había tanto tráfico. Ahora hay manifestaciones, marchas en contra de la delincuencia y pues... A mí eso no me importa. Quiero mi auto. Y además, me deben la renta. Bueno, licenciado, la renta se la debe Pancho. Yo nada más soy el aval. Regreso en 2 horas. Por la renta y por mi alma. Sí, licenciado. Dos horas. Ay, yo creo que mejor nos echamos un saquito bonito, ¿no? Te vamos a dormir, vamos a aprovechar. ¡Manuel! ¿Ya está mi carro? Sí, Lalo. Ok, ¿estás ahí? Ya le bajé Pancho. Está bien, no te preocupes. Feliz con el negocio que íbamos a hacer, ¿verdad? Pues se dieron cuenta de la tranza que hicimos, ¿verdad? ¿Cómo van a sospechar si en el otro carro que llevaron lo dejaron en prenda? Ahora falta que vengan por este coche. Claro, para repartir las ganancias. ¿Y el mecánico? Al bote por ambicioso. Oigan, todavía falta una hora para que venga por este carro. ¿Qué? ¿Vamos por el pomo? Uy, yo, ¿qué pasó? Nos vamos por unas chelitas, ¿no? Crea muy bien, una chela bien el odia, man. Ok, vamos por el cartón de cerveza, vamos.
Ya no tengo salvación. Por lo menos me van a echar 10 años por abuso de confianza. ¡Maestro! ¿Ya está el auto? Dos horas. Quiero mi auto y lo quiero ahora. Sí, licenciado. Mire, la verdad es que necesito confiar de algo. Obviamente, algo le pasó a mi auto. A ver, la verdad es que... ¿Es que qué? Es que ya llegó, licenciado. Esto es un milagro, Pancho. ¿Cómo le hiciste? Hombre, ahorita te digo. Ahorita te cuento. Vas a ver. ¿Cómo lo ve, licenciado? Muy bien. No, peor que nuevo, licenciado. Y le debería de oír el motor ronroneando como chavito quinceañero. Está a punto hasta de salirle un pelote, imagínese. Por supuesto que quedó bien, licenciado. ¿Qué esperaba? Panchito es nuestro mejor piloto de pruebas que tenemos en el taller. Y como soy el mejor piloto, yo lo surto a todos. Ay, cuando se le ofrezca, licenciado. Mire, licenciado, tomando en cuenta lo que esperó por su coche, nada más le vamos a cobrar 2,000 pesitos. ¿Qué le parece? Y la propina para el piloto. Y lo que sea su voluntad aquí para el copiloto. Ok. Bien. Ahora, ya nomás me deben 8,000 pesos de fondo. Para tu copiloto, le voy a regalar una bolsa de comida de perro. Gracias, licenciado. Ahí se los apunto, licenciado. ¿Oíste? Va a ser para mi perro, no te la vayas a querer comer. Con cuidado, licenciado. ¡Ni sabe! ¡Uy, que el perrito le iba haciendo así! ¡Épale! ¡Échale mi Pancho! ¡No se me agüite! ¡Chale! Hubiera visto, don Manuel, que si no se hacen a un lado, me los llevo de corbata. Méndigos rateros. Por primera vez en tu vida tenías razón. No, siempre la tengo. Normalmente la tengo, don Manuel, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese carro? Pues mire, yo sospecho con el pecho y calculo con la calculadora. Para mí que ese carro es robado. ¿Por qué no va y lo reporta? No vaya a ser que se meta en líos, ¿eh? Fíjate que sí. Mañana temprano lo hago. ¿Pero cómo mañana? Si para eso estoy yo. Lo puedo hacer ahorita. ¿Qué, me da chance? Está bien, te lo ganaste. Bueno, quiero aprovechar para decirle que hay chance de que pueda salir un poquito temprano, porque fíjese que acabo de conocer a una chica que es un cuerote, mire, con unas cositas por acá, unas cositas por acá. Si la viera, don Manuel, pero qué viejo no me acabo de conocer. En tu imaginación, claro, ¿verdad? Bueno, es que ahí no me cobran. Entonces, ¿qué? ¿Salgo? ¿Sí o sí?
Pues ya dijiste. Bueno, me voy rápido porque llevo prisa, ¿eh? Gracias. Órale. Oye, no se te olvide reportar el carro. Ah, no, 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 no. Délo por hecho. Y mañana llega temprano, ¿eh? No la agarres de pretexto. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. ¡Ay! ¡Me doy! Ahora sí, mendigo panzón, te vamos a dar una calentadita. Ay, no, por favor, no me peguen, muchachos. Vete. No te preocupes. ¿Eh? Nomás te vamos a basculear. Ay, muchachos, no, no me peguen. Y si no me hacen nada, espérate, vean. No, no les digo su futuro. No tiene chiste. Te puedo decir el tuyo. ¿Ah, sí? Sí, tu futuro es el hospital. Ya te vi, cabrón. Me la pasaba y la pagas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me quisieron asaltar. ¿Sabes qué? Está sonando la alarma. Vámonos porque van a creer que nosotros nos lo robamos. Vente. Sí, vámonos. Ay, gordo, gracias. Siéntete como en tu casa. Ay, de verdad que apareciste en el momento más oportuno. Ay, no sé qué me hubieran hecho estos desgraciados. Ay, me hubieran rayado toda la cara. Ay. Pero mira, te voy a preparar este preparado que es especial para los hombres valientes como tú. Ay, vas a ver cómo te va a funcionar esto de maravilla. Ten, gordo. Ámate. Gracias. Deja darle luz a las estrellas. Mira qué bonito. Ay, el cielo y la magia nos protegen, gordo. Oye, ¿y a qué te dedicas, eh? Ay, mira, ¿qué crees? Soy mago. Soy la magia andando. Soy un elfo. Soy un transformer. Soy, bueno, en una palabra, la desaparezco. La madre, un brujo, Bitle. ¿Sabes qué? Tengo un regalo para ti. Un regalo que te va a convenir mucho y te va a gustar. Es chiquito, pero es muy milagroso. Para hombres valientes como tú. Vengo, gordo. ¿Un regalo para mí? A lo mejor es gay. No vaya a querer que le cumpla. De eso te encargas tú, Bitlito, ¿eh? Barrio. Ay, no seas menso, baboso, inútil. ¿Cómo Paquita la del barrio? Soy Walter Tianguis. Ay, bien. Y te deseo mucho amor, pero sobre todo paz, mucha paz. Ay, no marches. Mira, esto es lo que tengo para ti. El regalo, ¿verdad? El regalito, sí, claro. A ver, ¿qué es? ¿Unos aretes? Ay, no. Ay, no, eso es lo que me regaló Talía. Ay, mira, se me perdieron el último carnaval que anduve con ella. No, es este el que quiero para ti. A ver. ¿Y esto para qué me sirve? Ay, ¿cómo que para qué te sirve? Pues te sirve de mucho. Acuérdate, yo sé muchas cosas de ti. Y sobre todo para una persona como yo, no hay secretos, ni un secreto. Bueno, no lo dudo, habiendo tanta gente chismosa y metiche, ¿verdad? ¡Ah, no! Yo me refiero a los psíquicos como yo, que podemos leerle la mente a todo el mundo. ¿En verdad puedes leer la mente? ¡Claro! ¿Quieres que te la lea? A ver. Mira, cierra los ojos y concéntrate muy fuerte. ¡Ah! ¡No soy puto! Soy gay, y muy gay. Además, cuando piensas también tienes faltas de ortografía, porque eres va sin H y con acento en la S. La madre, sí puede leer la mente, Bitle. Sé perfectamente bien que aunque te las das de muy conquistador,
tienes muy mala suerte con las mujeres. Y ser virgen y señorito a tu edad, como que no es muy presumible. Pero no me digas que también tienes mirada de rayos X, porque hoy no me puse calzones. Claro que tengo mirada de rayos X, pero no la estoy usando. Te engañé. Pero ahorita sí. ¡Ay! Te engañé. Bueno, ya en serio, Walter, ¿de veras me va a servir esto? Ah, claro que te va a servir mucho este amuleto. Mira, con este amuleto te puedes convertir en cualquier objeto que tú quieras. Ah, claro, mira, puede ser una veladora, un vaso, un foco, un pedazo de tela, hasta en un coche te puedes convertir. No me estés cotorreando, Ay, ¿qué ganaría yo con eso? Bueno, ¿puedo hacer una prueba? Pues sí, sí puedes hacer una prueba, pero la vas a desperdiciar. ¿Eh? Porque nada más puedo otorgarte 3 deseos. Ah, ya estás igual que esa bola de genios mamones. Nada más te puedo conceder 3 deseos. ¿Por qué no puedes ser 5 o 8? No, pues ¿por qué no? Porque el sindicato de magos psíquicos y similares solamente nos da 3 deseos para cada persona. Y las reglas son las reglas. Pues chulito, pero las reglas están para romperse. Bueno, pues eso sí. Recuerda que gracias al soborno existe la corrupción. Sí, y gracias al soborno y la corrupción, claro, tenemos autoridades corruptas, claro, con el gobierno de... No, digas nombres. No vaya a ser que me hayan puesto cámaras aquí y luego me andamos saliendo ahí en el programa del pinche broso. Ay, no. Bueno, ¿y cómo la uso? Es muy fácil, mira. La tomas entre tus manos, te concentras muy fuerte, cierras tus ojitos y te conviertes en lo que pensaste. ¿Y para volver a mi estado original? Pues igual, agarras tu objeto, lo pones aquí, agarras, te concentras y te arreglas, te conviertes en lo que tú eres. Pues está fácil. Está bien fácil. Lo mismo hoy día que de vuelta. Es igual. Uy, pues salud. Saludcita. ¿Quién iba a pensar que...? ¿De verdad? Ay. ¿Estás cortando las piernas? Oye, algo le pusiste porque me está dando vuelta la cabeza y siento que se me está yendo la cabeza y se me está yendo y ya se me fue la cabeza. Ah, buenas noches, amor. Esta parte no, pero no. No me beses. Walter, eres un perro. Es un perro. ¿Qué quieres obtener de mí? Creo que no vas a lograr. No. ¡No! Oye. ¿Eres tú, Bitle? Ay, güey. Soñé que era Water, que me estaba violando, ¿tú crees? Bueno, que solo fue un sueño. Ay, qué chillada me dio el güey ese. Imagínate que cae yo con esa bola de petróleo. De la que me escapé. Bueno, ya puedo decir que tuve mi sueño erótico. Pero eso nada más tú y yo lo sabemos, ¿eh? No se lo vayas a contar a nadie. Fuerza y poder de deseo.
fuerza y poder de deseo. Deseo convertirme en un brasier suavecito. Un brasier suave, suave, rico que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico viaje sonte! ¡Qué bolé! ¡No me piquen! Por atrás se toca, pero por delante se despacha. Yo. ¿A dónde me llevan? ¿Qué van a hacer? ¡Suéltame! Con usted no es la bronca. ¡Ay, guácala! ¿Qué es eso? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dile! ¿Qué pasó, güey? ¿No que ya venía? Te lo juro, ahí venía. Lo vi en medio patio. Solo que nos haya visto y no quiso salir. No creo, ¿eh? Mira, güey, si en Medra no sale, nos largamos de aquí. Me voy a estar aquí todo el pinche día. ¡Buenos días! ¡Charros! No me aprieten que se me van a salir los esos y los otros. ¿A dónde? ¿Viste qué cara llevaba de una Leonor? Sí, la vi. Parece artista de película porno. Ay, sí, qué vieja tan ridícula. Pues de verdad, ni siquiera la toca el marido. Pues ya como ya tiene tanto tiempo de no estar con él. Ya ves, el plomero se metió 2 horas a su casa y salió feliz. Pero feliz de la vida y ella. Pues sí, ay, sí. Órale, mendiga ruca, no le esté apretando tanto la masa que se le va a salir la leche. ¿Cuál leche? Más bien jocoque. Yo creo que hasta el requesón. Ay, doña Lorcita, pues, ¿qué le pasó? Ay, es que me acabo de poner un brasier y siento... ¡Ay! ¡Riquísimo! ¿Pues qué siente? Ay, siento como si las manos de un hombre... ¡Ay! ¡Apretó el otro güey! ¡Ay, como si me acariciaron! Ay, doña Leonorcita... A ver, ¿cuándo me lo presta? Así, ¿con usted? Pues a ver, a ver. ¡Armando! ¿Qué pasó con tus llaves? Ay, no sé, desde ayer no las encuentro, creo que las perdí. ¡Ay, qué mensaje! ¡Ay, siéntate! Buenas, don Carmelo. Shh, cállate, si lo despiertas no te lo vas a acabar. Sí, siéntate, ándale. Oye, ¿ya llegó mi mamá? Todavía no llega. Ay, lo que pasa es que Manuel viene a pedirle permiso para que seamos novios. ¡Ay, felicidades! ¿Qué onda, cuñado? ¿Quieres un café? Sí, gracias. Shh, que te calles. ¡Cállate, Manuel! Es que no sabes, si mi abuelo se despierta, no sabe. ¡Háganse para acá, desgraciados! ¡Caminante, dejadnos abusar! ¿Qué hace este huerco tirado en el suelo, hombre? ¿Qué hace durmiendo ahí? ¿Cuál tirado, don Carmelo? Si usted me tiró. Que yo lo tiro. Encima hablador, el desgraciado. ¡Ay, abuelo, ya! ¡Abuelo! ¡Ya! ¡Abuelo! ¡Siempre me tienes que asustar a mis novios! ¿Por qué? Usted no se lo va a casar hasta los 40 años. ¡Ay, ya, abuelo! ¡Usted ya bien! ¡Ay, yo por qué a mí que me mete! Mi amor. Déjame ver el fútbol, ya, cartel. Tómate una, mi amorcito. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Es para que te sientas muy bien. No, yo estoy a toda. Para que paraguas y me cumplas. Esta noche vas a conocer una Leonor apasionada, sensual, erótica. Mira. Hace 5 años se la volé a la bebé. ¡No! Sí, y esta noche la estreno contigo. Pero esta pinche vieja que va a estrenar.
tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. ¿Qué hubo? No descobijen. Ay, tan rico que estaba durmiendo. ¿Y ahora qué trae? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hubo? ¿A dónde? ¿A dónde? Oye, si no la controlas, no la fumes, vieja. ¿Qué chingas voy a andar tomando? No vamos a llegar al mundial, chingada. Ay, no sé de qué estés hecho, pero... ay, pues he sentido tan bien. Ay, eres divino, encantador. ¡Guácala! Nunca me había besado una vaca. ¿Vieja maniática? Es que me estoy quemando. Qué bueno que no se me ocurrió convertirme en calzón. Ay, papacito, déjame. Ay, me da mi capa. Tranquila, viejita. Épale, tranquilo. Pianito, micha, tranquilo, reina. A ver. Lo fácil fue convertirme en brasier. Ahora, la bronca, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué quieres? Está bien. Nada más primero una cosa, reina. ¿Cuál? Pues es que fíjate que... no sé, necesito... 5,000 pesos, reina. ¿5,000 pesos? Es que tengo que irme a hacerme la lipo, mira nada más. ¿Para qué? Para verme bien. Tengo que hacerme el manicure, el paticure, reina. Las mascarillas, sí, para que tu rorro se vea muy bien. Sí, tú cómo no. Lo que tú quieras. Claro que sí, mi rey. ¿Pero para cuándo me los da? Ay, pues para allá, mi rey. Sí. Pero primero me cumples. Está bien. Hace mucho. Pues así sí te veo con ojos de amor. ¡Con los ojos! ¡Épale! ¿Tú qué haces aquí? Voy bien para insurgentes. ¿Y qué otra? Ay, pues no sé. Yo voy a la marcha gay. Permiso. Este güey es gay, no es mío. ¡Échale mi Pancho! ¡No se me agüite! ¡Chale! Buenos días, ¿me da un tamalito? Sí, ¿cómo no? Vamos a probarlos a ver qué tal están. ¡Ay, riquísimos! Los hice con mucho amor. ¡Ay! ¡Ay, Panchito! ¡Buenos días! ¿Ya se fue su marido? Sí, ya se fue. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Doña Leonorcita, mire, yo venía a decirle que me disculpara porque lo de anoche... No diga nada. Yo sé que usted no tiene la culpa, la culpa la tengo yo por ser tan irresistible, por ser tan sensual. Bueno, es que... No diga nada. Yo sé... que si no soy tuya, eres capaz de quitarte la vida. Ah, caray. Bueno, ni que anduviera tan grifo, ¿verdad? Pero no hay necesidad de eso. Yo soy tuya. Hazme tuya, por favor. Cuando tú quieras. Doña, tú dime. Leonorcita, no es necesario. No es necesario de eso. Mire, yo creo que más vale que me vaya porque hay un dicho que dice, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Así es que le agradezco mucho sus intenciones. Cuando tú quieras. Y hasta luego, ¿eh? Hasta luego, doña. Asaltaron, hombre. A mí me toca hasta la Navidad. ¡Ese payaso! Te las vamos a cobrar por andar de metiche. ¿Mm? Vamos a sacar los ojos para que no anden viendo lo que no te importa. Ay, en la madre, ¿y ahora qué hago? Señores asaltantes, por un segundo, ¿podrían dejar de ser medios ojéis meis y concedirme un deseo, ya que piensan partirme toda mi madre? Sí, cómo no. Ven acá para que veas cuál va a ser tu deseo, cabrón. ¡Órale!
Vaya. Yo pensé que hoy tampoco ibas a venir. No, es que ayer no pude venir, don Manuel, porque tuve un accidente. ¿Y ahora qué te pasó, Panchito? Pues para qué se lo digo, mire. Ni me lo va a creer. No, sí, dímelo. Pues estaba yo dormido, ¿no? Y no sé por qué de repente me convertí como en paracaídas y... ¿En qué? Bueno, en los perros. Jora, perros. Es que así le digo yo al brasier, me convertí en brasier y porque a los perros los amarran de día y los sueltan de noche, como el brasier. Y de repente, no, ya ven, y le dije que no me iba a creer, hombre. Está bien, Panchito. No te entendí ni madre. Ya ve. A ver qué tiene este radiador. Ah, caray. Una clienta. Esa la atiendo yo. ¿Ok? Chécate el carrito. Órale. ¿Te fijaste, Mitre? Buenos días, señorita. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué le pasó al poderoso? Pues fíjese que aprieto ese fierrito y se va hasta el fondo, pero el auto no se detiene. Ah, caray. ¿Cuál fierrito? ¿Ese fierrito? Ese. Híjole, pues es muy peligroso. Ese fierrito es el pedal del freno. Y si el coche no frena, se puede dar un trancazo. Y eso no es lo peor. Se le puede averiar la carrocería y se le una lástima, ¿no? Él siempre se agarra las buenas chambas y a mí me deja el trabajo sucio. Que te dije que no me iba a creer y menos me va a creer cuando sepa que eres un cocodrilo rasurado. Ándale, vete por las pinzas y tráeme el desarmador. ¡Corre! Oiga, ¿y cómo cuánto tiempo va a tardar? Híjole, pues es un trabajo muy difícil, muy complicado. Hay que desarmar todo el sistema de frenos, como unas 2 o 3 horas. ¡Ay, no! ¡Qué lata! ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? Mire, aquí a la vuelta hay una fonda donde venden un café riquísimo. ¿Cómo ve? Te invito, ¿no? ¡Ay, qué amable es usted! Bueno, está bien. ¿Qué? ¡Pancho! ¡Hay que arreglar los frenos del coche de la señorita! ¡Sí! ¿Y las refacciones? ¡Ah! ¡Ya sabes dónde agarrarlas, hombre! ¡No me tardo! ¿Después de usted, señorita? Sí, gracias. Hubieras visto la cara de impresionado que puso el hombre cuando se topó con los dos perros de frente. Ya está el coche. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto te debo? 300 pesos. Pancho. 300 pesos. Es la primera vez que viene la señorita a nuestro taller y no se puede llevar una mala impresión de nosotros. Para que sepa que son 300 pesos. ¡Pancho! Linda. No, ¿cómo crees? De veras, mira, me conformo con el haberte conocido. Ay, pues muchas gracias. Oye, no te olvides de la invitación del sábado. No, ¿qué va? Ahí nos vemos. ¿Te hablo? Sí. ¿Ok? Te vas con cuidado. Gracias. Bombea bien los frenos, ¿eh? Sí. No vaya a ser que estén mal purgados. Cuidado, ¿eh? Gracias. Te hablo. Los novios. Ay, sí, no es nada, no es nada. ¿Y mi trabajo qué? Ya, deja de hacer panchos, Pancho. Yo te pago, ¿qué no? Pues espero que no vayas a quererme pagarme con el besito, ¿eh? Eso quisieras, güey. Lo quisieras. Bueno, ¿y qué? ¿Qué refacciones usaste? Ah, mira, aquí tengo la lista. Para que te lances de volada por ellas, ¿eh? Está bien, no me tardo.
Manuel, fíjate que... ¿Y para qué le digo que las refacciones eran las de su carro? Ay, Mitle, ya nada más me quedó un deseo. Espero pensarlo muy bien para no regarla. ¿En qué podré convertirme para poder acariciar el cuerpo de Teresita? ¡Eso! ¡Eso, Bitle! ¡En jabón! Sí, en jabón oloroso, aterciopelado, para que cuando me sienta voy a hacer que vuelva la vida, Bitlito. No, no, ¿cómo que en jabón del perro agradecido? ¿Cómo crees, Bitle? Ahora sí ya lo tenemos. Estoy contento, estoy feliz, Bitlito. Pero ese día sí tenía que llegar, con Teresita, una vecina muy decente, trabajadora, responsable, sin igual. A mi buen Pancho y lo hizo respirar. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, se le hizo conquistar un corazón. Se le hizo a y deseo puedo tener lo que yo quiera. Y ahora, ahora quiero convertirme en jabón, porque con la fuerza y el deseo yo sí vuelvo a la vida. Ahora viene lo bueno. Aguasa, aguasa, aguasa. Ahí viene alguien. Ay, 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 ay. Qué bueno, qué bueno. No, no, no me encueren, que me da vergüenza. Ay. Niñas, despierten a su abuelo y tengan la campana lista. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Pero vení, vení, ven a robarme a mí. Ay, ven. Ay, ¿y ahora qué le pasa a esta tú? Pues yo qué sé. Oye, Elena, no te vayas a tardar porque si no, no me va a dar tiempo de arreglarme. Ya te conozco. Ay, ya sabes que nunca me tardo. Ay, no es cierto, apúrate. Ay, por favor, ¿sí? Ay, gracias, Diosito. Ya estuvo la primera. Ahora, no seas malito. Mira, las hijas están buenísimas. Ojalá pudiera llegar Elenita. Gracias. Tómame, Elenita. Tómame. No lo pienses. Eso, eso. Sí, sí, soy yo, Panchito. Vas a ver, te voy a refrescar. Te voy a dejar. Pero, relajadita. ¿No lo crees? Ah, ¿no me crees? Pregúntale a tu mami. ¿Eh? ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Ese champú dónde va? ¡Ese champú es chafa! ¡Ese champú es novato! ¡Ese champú no sabe hacer nada! ¡Mírame a mí! ¿Yo? ¡Ay, apúrate! No, ¿sabes qué? Es que si no, no voy a llegar. Discúlpame. Ay, ojalá que a mí sí me llegue esta. Oye, ¿me das chance de bañarme contigo? Es que si no, no me va a dar tiempo. Perdóname, pero discúlpame, es que no me da tiempo. Bueno, papá, ya me voy. Te portas bien. ¿Sí? Te dejé la comida en el refrigerador. Ten cuidado con el gas. ¿Sí? Oye, Huarquita, ¿tú crees que yo soy tonto, verdad? Ay. Todos los días me hacen las mismas recomendaciones. Ay, papá, es mejor prevenir que lamentar.
Bye, papayito. ¡Ya voy! ¡Pórtese bien, huerquita! ¡Pórtese bien! ¡Ay! Ahora sí me voy a poder bañar sin prisa, como cada 8 días. Ni se le ocurra, don Carmelo, ni se le ocurra. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer, don Carmelo? Quieto. ¡Ay, lindo jaboncito! ¡Hasta que se me va a hacer bañarme después de una semana que no lo hago! ¡Ahí te voy, Vivianita! Es que era tan bella, tan bella, tan bella. ¡Oye, amigo! ¡Ahí está! Caray, no ha llegado este hombre. ¿Tú eres el dueño aquí del taller? Sí, ¿qué con eso? ¿Y ustedes quiénes son? Somos agentes judiciales. Bueno, compa, ¿y yo qué tengo que ver con ustedes? Nos dijeron que aquí tienes un auto robado. Ay, por favor, si yo soy gente trabajadora, gente honrada. Miren las manos, vean, todas llenas de grasa, de callos. Ahí está el carro. ¿Cuál carro, compa? ¡Ah! ¿Se refiere al carro ese? Bueno, mire, es que todo tiene aquí una explicación. Eso se lo explicas al del MP. ¡Vámonos! Espérame, déjame decirte. ¡Vámonos, vamos! ¡Esto es un complot contra mí! ¡Vámonos! ¡Déjame decirte que ese carro todo es mío! Ay, mendigo Carmelo, por poquito me trago su caramelo. Se le hizo a Pancho, una vecina le entregó todo su amor. ¡Épale! ¡Échale a mi Pancho! ¡Ese chico, Damián! ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasó con el taller? Pues que vino la policía y se llevó un coche. ¿Un coche? Que es que robado. Ah, robado. ¿Robado? Robado. ¿Robado? ¿Y Manuel? Pues dice la señora de las tortillas que lo vio corriendo. ¿Para dónde? Para allá. ¿Para allá? Qué bueno, entonces yo me voy para acá. ¡Gracias, Damián! Pásale. Que con el corazón rendido a tus pies pueda yo pronunciar la palabra. Te amo. Te amo con la ¿Con fuerza. ¿Con quién habla? Teresita, buenas tardes. Buenas tardes. Teresita, qué bueno que la veo. Tengo algo muy importante que decirle. Mientras que no sea lo de siempre. No, no, no. Hoy va a ser un día muy especial. ¿Sabe? Yo quiero decirle que yo... Yo... Bueno, ¿qué pasó? ¿Se le rayó el disco o qué? Yo... No puedo decirlo. Bueno, cuando pueda me lo dice. Con permiso. Teresita. Teresita. Qué bruto soy. Pero si nada más tenía que decirle, te quiero, te amo. Es todo. Y el portón tenía un sello que decía clausurado. ¿Y Manuel dónde está? Ay, huerca, pues ¿dónde debe estar, hombre? En la cárcel por ratero y por tranza. ¡Ay, abuelo! Ma. Ma. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Pues eso mismo preguntamos. ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? Sí, sí, me siento bien. Viviana, Vivianita, yo te conozco de toda una vida. Te veo muy rara, huerca, sin ganas de hablar ni de platicar. Muy rara. No, ninguno. ¿Tienes algún problema, mamá? ¿Pero por qué me miran así? ¿Será que estoy cansada? Mejor me voy a dormir. ¡Oye, ma! ¡Pero mañana es sábado! ¿Saben qué, huercas? Solamente una vez en la vida vi a tu madre actuando así.
¿Cuándo fue? Cuando ustedes nacieron. Ahí está la cosa, está enamorada. ¿Y si tuviéramos un hermano? ¡Qué chido! Pero se llamaría Pancho. No, Rodolfo. No, Pancho. No, Rodolfo. ¡Pancho! Bueno, pero tú le cambias los pañales. ¡Ay, guacala! ¿Qué pasó, gordo? Paz, paz. Mucha paz, pero sobre todo amor. ¿Y tú por dónde entraste? ¡Ay! Ese no es ningún problema para mí. Magia, gordo. Pura magia. ¿Pero qué haces aquí? Pues nada. Pasé a comprar el pan y la leche y dije, voy a ver a mi gordo a ver cómo le ha ido con sus deseos. Mal, Walter. Muy mal. Oh. Los dos primeros los eché a perder. Y el único que me funcionó, me enamoré como un loco. Y ahora lo malo, que no sé cómo decírselo. Se me hace que estás en graves problemas, gordo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, qué lindas se ven las estrellas como entra la luz. No son las estrellas, son los agujeros de la lámina galvanizada. Walter, no vayas a pensar que soy manchado, pero dame chance, ¿sí? Mira, tú que velas por los pobres, cúbreme con tu manto. Solamente a ti puedo recurrir, porque tú eres mi hado. Concédeme un deseo más. Ah, ya no manches, ya no manches. Ándale, sí, Walter. Mira, gordo, suponiendo que te concedo el deseo, ¿qué harías con ese deseo? Ay, Walter, podría conquistar al amor de mi vida. Podría darle sentido a esta vida inútil como la de Pito a garras que he llevado. Ay, qué vida, ¿no? Tú puedes, Walter. Uno nada más, ¿sí? Sí, no, uno. Sí, por favor. Haz una excepción, Walter. Bueno, mira, ok, vamos a hacer una cosa. Te voy a conceder tu deseo, pero te va a costar. ¡Ah! ¿No que no había corrupción? Ah, no, tonto. Si no estoy hablando de dinero, estoy hablando de otra cosa. No me digas que es lo que soñé la otra noche. Ay, ¿me soñaste? Con razón, amanecí toda dolorida y sin dinero en el buró. Ay, gordo, seas tonto. No, se trata de otra cosa. ¿De qué? Mira, te voy a cumplir tu deseo, sí, pero con una condición. Se cumpla o no se cumpla tu deseo, a partir de este momento vas a tener que dejar de ser tan cachondón. ¿Aceptas? ¡Acepto! ¡Sí, vamos! ¡Ay, esta salchicha! ¿Es mayor de edad? Aquí dice para mí. ¡Ay, no! Vamos a sí, decirle. Ven, córrele. ¡Qué padre está! ¡Uy, mira! Oye, ¿de quién será? Ay, no seas chismosa, ¿eh? Ay, ¿por qué? Pues, ¿cómo
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es de mi mamá? Ay, ¿pero quién le va a mandar a mi mamá una carta? Pues, ¿cómo quién? ¿Un galán? Ay, pues eso ya lo sé, ¿pero quién? Ay, pues no sé, pero vamos a decirle, ¿va? Bueno. ¡Mamá! 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 Yo soy, hija. ¡Adivínate! ¡Mira lo que te trajeron! ¿Qué es eso? Ay, pues un osito, ¿a poco no está precioso? Ay, sí, pero ¿para quién es? Ay, pues para ti, ¿para quién va a ser? Ay, ¿para mí? ¿Pero quién? ¿Quién me lo va a regalar? Ay, pues un admirador. Ay, yo no tengo admiradores. No, aquí en la carta dice que sí. Sí, es que estás guapísima, mamá. Y joven, ¿por qué no vas a tener admiradores? Oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarla para que la lea. Y así para descubrir la incógnita. ¡Vámonos, vámonos! Pero nos cuentas todo después, ¿sí? ¡Todo! ¡Todo lo que dice ahí! Pues ¡sí! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Suerte! ¡Qué bárbara! Teresa, te escribo estas líneas porque es la única forma en que puedo decirte lo que siento por ti. Sé que no te merezco, que tú eres una mujer que está más arriba de lo que yo pueda mirar, aunque yo vivo en la azotea. Y sin embargo, el amor que siento por ti me da el valor para escribirte esta carta, sabiendo que me puedes mandar al demonio. Pero por favor, no lo hagas. Si no me quieres, saca a este oso al patio y déjalo solo. Pero si me quieres, dale un beso. Atentamente, tu anónimo enamorado. Ay, Pancho. Yo también te amo. Tonto. ¿Pancho? ¡Qué perrazo me puse! ¡Ay, por poco quedó todo desencuadernado! ¿Pancho? Teresita, mire, no se asuste ni se espante. Déjeme decirle. Déjame explicarte. Resulta que estoy aquí porque, bueno, mira, yo conocí a un amuleto que me dijo que me podía convertir en brujo. ¿Un amuleto te convertí en brujo? No, perdón, perdón. Que conocí a un brujo que me regaló un amuleto y me dijo que le tenía que sobar. ¿Al amuleto? No, no, al brujo. ¿Qué? Digo, sí, al amuleto. Ah. Y que si yo le sobaba al amuleto, entonces yo le podía apretar. Apretar fuerte, fuerte. ¿Al amuleto? No, al brujo. ¡Ay! No, perdón, sí, al amuleto. Ah. Total de que si yo apretaba... ¡Ay, ya, sobaba. ya! Ya no me expliques nada. A ver, dime. Tienes ¿qué razón, haces aquí? Teresita. Soy un inútil, no puedo explicar nada, pero... Es que... Ahora, Teresita, que está cerca de mí... Uh-huh. Pues yo quiero decirte que yo... yo también. Ya te entendí. Yo. Muchachos, arránquense. Yo canto la cumbia, mi negrita me acompaña. Oye, negra consentida, tu meneo me alborota. Quiero ver cómo te mueves al compás de mi
goza mi cumbia, mi negrita, y baila mi cumbia, mi negrita, y goza mi cumbia, mi negrita. Justamente por el robo de un vehículo. ¿Sabes qué? No te creo. Te lo juro, mi vida. ¿En serio? Bueno, entonces, a ver, platícame cómo fue eso. Mira, eso te lo cuento después. Lo importante es que el tiempo que estuve encerrado, estuve pensando mucho en ti, en mí, en lo tanto que nos queremos y... Bueno, pues si tú quisieras, yo quiero proponerte que te cases conmigo. Muchas gracias por acompañarme en estos momentos de dicha y de felicidad. Esa dicha y felicidad que se la debo a Teresa por haber aceptado ser mi esposa. Gracias a todos y muchas gracias a ti, mi amor. Gracias. Un momento, por favor, amigos. Bueno, pues yo también quiero aprovechar esta fiesta para decirle a doña Teresita que, pues, que es la novia, que si ahora me da la mano de Lorenita para que nos casemos. Y a Panchito, claro, sí. Panchito, perdón, Pancho. Perdón, ¿cómo Pancho? Papá, suegro, por favor. ¿Entonces qué dice doña Teresita? Claro que sí, hija. Pues, por mi parte también, pero nada más recuerda que si me llegas tarde al taller, ¡Pancho! ¿Cómo Pancho? Papá suegro. Está bien, papá suegro. No voy a llegar tarde. Órale, pues. ¡Viva los novios! ¡Jepa! Y esta es la historia de mi amigo Pancho. Amigo muy querido, llamado Pancho, un hombre muy sensacional, que enamorado siempre está de las mujeres. ¡Ahora sí, mendigos caníbales, bailes! Para meterse en los problemas es muy fácil, se le disculpa porque tiene corazón, y siempre anda acompañado por el Beatle, un perro fiel pero tan bravo como un león.
su mala suerte se le ha hecho un gran problema, pues las vecinas ya no le quieren hablar. Es necesario que le den un amuleto y así su vida se le empiece a transformar. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, se le hizo conquistar un corazón. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, una vecina le entregó todo su amor. ¡Épale! ¡Échale a mi Pancho! ¡No se me agüite! Era tan tímido que nunca imaginaba que la felicidad la iba a encontrar con alguien que siempre de él estuvo cerca y ni siquiera lo volteaba a mirar. Él presumía de ser un conquistador, siendo mecánico esperanza no tenía, solo soñando que pasaba todo el día que una princesa le entregara el corazón. Pero ese día sí tenía que llegar con Teresita, una vecina muy decente, trabajadora, responsable, sin igual. A mi buen Pancho y lo hizo respirar. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, se le hizo conquistar un corazón. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, una vecina le entregó todo su amor. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, se le hizo conquistar un corazón. Se le hizo a Pancho, se le hizo a Pancho, una vecina le entregó todo su amor.